¿Tiras tú o lo tiro yo? Tíralo tú. Una pregunta, ¿alguien que ha ido a la tienda ya se puede guardar la ropa? ¿Sí o no? No sé qué. No, no se puede. No. ¿No deja que lo de la ropa o no te deja trabajar la casa? Ya yo lo sé, ya yo jugué. ¿Está tiempo de hacer otra? Sí, pero tienes que tener cuidado. La policía no, puede llegar. No, dale, está bien con esa. Ahorita te tiro otra. Ya, yo estoy aquí en el canto. Escóndete, que están por ahí. Mantente escondido. Ya estoy guardando las cosas. Escóndete. ¿Pero por ahí lo puedes? Sí, ya llegaron acá arriba. Rápido, cabrón. Ah, ok. Él tiene algo, flash. Motores a nitro, ¿o qué? Turbito ahí. ¿Ya puedo salir o todavía siguen por ahí? No salga todavía. No he visto que se hayan ido. Okay. Uy, te llega a tirar la segunda, te echaba. Bien duro. Escucho un carro afuera. Soy yo. Señor, buenas noches. Buenas noches, oficial. ¿Cómo se encuentra? Todo bien. Muy bien, disculpe. ¿Puede apagar dos segunditos su motor y bajar su vez? Eso sería mejor. Solamente para poder hacer unas preguntas. ¿A qué me va a bajar, oficial?
Sí, no, al menos bajar su ventana y apagar el motor, porque es que no lo escucho por el ruido del motor. Y si puedes bajar la ventana, sí, te lo agradecería. Eso es lo que estoy buscando, cómo bajar. Ahí no baja. ¿Bajo? ¿Para qué? Oh, sí, puedes bajar, solamente avance para un par de preguntas que es que necesito, estoy investigando algo por el área. Ah, perfecto, perfecto. Ahora. Discúlpame, tu nombre para poderme dirigir a vos. Homie. Homie, ¿te llamas Homie? Homie, sí. Buen nombre, Homie. Ah, señor Homie, discúlpeme, ¿usted vive por el área? Yo vivo por aquí. ¿En qué parte específicamente, si me podría decir? No tengo que decirlo oficial, eso es privado. No, por el área, sí estoy haciendo una investigación, sino quisiera saber por qué área de del pueblito vive usted. Sí, por la montaña metido por ahí. Por la montaña metido por acá, perfecto. Es que hemos recibido una alerta de que se están robando un par de casas aquí en la ciudad de Valeto, entonces estamos haciendo una investigación, no solamente con usted, con todo transeúnte que haya pasando. Y justamente usted pasó justamente por acá también. Okay. ¿Usted ha visto algo? No. Yo estaba ahí cambiando, echando gasolina, cambiando ropa, fui para el banco. Perfecto. Señor Homie, solamente por proceder, ¿puede prestarme su permiso de conducir? ¿Es tan amable? Seguro que sí. Claro. Solo antes para verificar una cosa. Perfecto, señor Omi. Oh, pues sí, creo. Es Omi. Creo que ya nos hemos visto en algún momento, señor Omi. Sí, yo parece, creo que parece, me sí, parece. Sí. Pues nada, usted no ha visto, no ha escuchado ningún. No ha visto gente rara ni nada. Por lo menos no. Cuando estaba en el puesto me pasó un carro por atrás, pero nada. Y ahora que ¿se acuerda más o menos de qué color? No sé, porque está. O sea, que cuando uno está echando gasolina se concentra ahí. Se chorrea la gasolina y se bota todo. Sí, sí. Pero nada, señor, tenga una excelente noche y mucho cuidado por ahí. Chiste normal. Dale, gracias, oficial. Yo guardé todo por si acaso. Sí, yo lo único que tengo es una cuchilla encima. Por eso, yo también. Bien duro. Ya tú sabes. Dímelo. Dímelo, papi, ¿todo bien? Sí, todo bien. Mira, ¿te lograste comunicar con los nenes míos ayer o no? No, ayer yo no. Me levanté un ratito nada más y me fui a dormir. Ah, pues mira, los nenes míos me dijeron que son a 6.000 los palos y a 2.500 las cortas. Para que lo tengas ahí en stand-by. ¿La SMG? A 6.000. Y los cortas a 1.200. Espérate, la SMG a 6.000. ¿La larga?
6.000, todos los palos, todos los palos a 6.000 y las cortas a 1.200. 1.200. A sí, a 1.200 las cortas y a 6.000 los largos. Pero los SNG, los SNG. 6.000. Pero eso no está en los palos. Sí, por eso, 1.200. todo eso, todo lo largo es a 6.000, me dijo el nene. Como quiera, deja que él se levante bien y te vuelva a confirmar. Pero él me había dicho a 6.000 y a 1.200 las cortas. Está bien. Está bien, Te papi, voy a te estar dejo llamando saber. ahorita. Hoy mismo te voy a llamar para hacerte una comprita. Ah, pues dale, papi, de una. Yo tengo ya los chalecos geditos. Dale. Dale. Hermanazo. Es la que No, hay, estamos no mal. peleando, vale. Cuidado, 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 que no te quiero pisar. Lo que te. Sí que te digo algo ahorita. La verdad, yo me voy a encabronar. ¿Te pasa, Kenny? ¿Qué te pasa? Wow. ¿Qué es la que hay, mi gente? Dímelo, viejito, Todo bien, todo coño. bien. Todo bien, papi. Ah, ya tú sabes. Oh, le hablaron malo. Ay, ¿Qué? ese ¿Cuál es tu...? guardia, yo llegando y el tipo le, ya tú sabes, trató al hombre como mierda. ¿Cuál es tu número favorito? Yo creo que si no me equivoco, el 25. Ese es el lado de un hombre. Papi, el hombre me fue a hacer un favor a recogerme allí y como se paró frente a los edificios, lo pararon. El guardia le dice, párate ahí, él se parquea y ah, ahora es que te vienes a parquear y yo todo esto. Javi, Preso, papi, eso el hombre prende le los quitaron guardias. todas. Hasta el carro, gracias. Hasta el carro y todo le quitaron. ¿Por qué? Porque Por simplemente una porque se pinche paró. cuchilla. Ah, digo que si no tiene licencia no puede tener cuchilla. ¿Licencia de qué? ¿De portar armas? De portar armas, con Una un arma, puñalada. una Mente. cuchilla tiene que tener armas. Mente. Javi. ajá, vamos a ver, dímelo. Bueno, te presento a Mireya. Mireya, pues, es la que mantiene la tabla al día. Que le pedí la tabla es prestada, vi el texto. Saludos, Mireya Johnson, que es la que hay. El blanco para servirle. Blanco desde la puntita de la cabeza a los pies. Menos el culo que es bravo. Es la que hay. Ese es el almacén ahí normal y aquí va a estar el safe. Ok. Duro. Venía por ahí, papi, ya tú sabes, baja, tranquilito. Bienvenido al barrio La Perla, pa, Allá chula. estamos, ya Estamos aquí, estamos. estamos aquí. Perfecto. Dale, vengo ahora. Dale, que estoy esperando Voy a un chequear un par de cargamento. cositas por ahí. Hermano, no te vayas, estoy esperando un cargamento. Pon un rifle ahí arriba, por si acaso. Dímelo. Vamos. Ahora sí, papi, dime lo que quería. Necesito 10 cortas Diez de las cortes. pistols, 10 cortas de la FN, 5 AK-74. FN. Okay. 5 AK-74 y 5 M-70.
Okay. Nada, cuando serían 20 cortes en total y 10 rifles. cuando el nene está acá, te tiro de una para dártelo, ¿está bien, papi? Pues dale, ¿cuánto Dale. saca la cuenta? Ya, yo te digo precio, cuando te dé las cosas, te digo precio, o sea, cuando vaya a dártelas. Pues dale. Dale, papi. Está por ahí. Está entrando. Me asusta así, viejito. Yo me voy a por ahí con la corta, fleteado. ¿Tú me escuchas? Ahora te escucho. Ey, viejito, dime, papi, no tengo celular, no tengo radio, no tengo nada, papi. ¿Cómo así? Mira qué Ah, hay, verdad, cuéntamelo. está bien cogido, ¿verdad? Acuérdate que me dieron picota a esta gente. No, vamos con cuidado Estaba por entonces. meterle a alguien, estoy por meterle a alguien, puñeta. Y volvimos y Sí, salimos otra vez. yo estoy aquí con Kenny, que está en cómo no, lo llevaron los guardias. Ah, espérate, Dale, los guardias, me escúchate, llamó. escúchate. Vamos a quedarnos aquí. Espérate, no, no. Están los guardias Oh. ya. Están los guardias. ¿Están ahí? Escucha ahí. ¿Eh? ¿Están? Ya escucharon. No, no, salga, no salga, No, que están no oigo. cagando. ¿Están ahí? Se jodió. ¿Están ahí? Afuera, están arriba. Seguro, tú oyes. Escucha. No, yo no oigo nada, chico, hombre, perdón. No,
Dímelo, está el helicóptero arriba, ¿verdad? Sí, me tiraron para atrás, para la casa, donde desperté. Sí, a mí también acá. ¿Tú estás ahí todavía encima de la casita? Traerle una radio a Kimbo. Está el helicóptero allá arriba, ¿verdad? ¿Ese es el de fuego? Sí, sí. Creo que sí. Está por la factoría. ¿De fuego? Sí. Voy a buscar radio ahora. Vengo, ven, dame cinco, te vas ahí, rapidito. Ahí también. Todo bien, chile. Duro, yo también. Te puse un radiocito ahí en la cabeza. Ya está. Gracias, hermano. Seguro. Huele de bicho que son. ¿Tienen los guardias? Sí. Entraron ahí al canto y todo. Ah, pues verle lo que decía este. La patrulla dentro de la perla. ¿Dónde? Ahorita. Ah, sí. Estoy bien raro. ¿Qué diablos es eso? ¿Cómo diablos ellos sabían que habían personas ahí así?
Yo había escuchado que habían entrado, después escuché otro carro. Y salgo, que por el primero no supe qué era. Se escuchaba como un carro que pasó. Y yo estaba por ahí, por donde te estaba enseñando. Puede ser cualquiera, ¿verdad? Cualquier multito puede ser. Bueno, ese rifle no es tan grande y ese está bien. Yo nunca uso bulto, pero ven. ¿Se van a guardar el carro ahí? ¿Se van a seguir con nosotros? ¿O lo van a guardar allá arriba? ¿Van a llevar para el taller? Que no trabaje nada. Como quieran, ¿verdad? ¿Qué más vamos a hacer la abajo? Vuelta, como 20 no sé. Pesos. En verdad que no sé. Sí, sí. Estoy tratando de llamar y... ¿Sí? Me aparece. Muy bajito, Yo creo que necesito son los ingredientes, por lo menos, adelante. En verdad, ven, con esos ingredientes bregamos porque podemos empezar a producir. Dímelo, vivo acá, papito, ¿todo bien? Sí, todo bien. Pero... Ahí está, mira, papi, mala mía, que ayer me tuvo un problemita y no te pude llevar eso. Seguro. Lo de eso. ¿Tú estás por allí, por tu canto? Yo puedo caerle, dame uno o dos minutos, estoy ahí. Ah, pues dale, nosotros vamos a ir bajando por ahí también. Dale. Dale, papá, dale, estamos ahí. Miguel. Ya adentro. Va por Dímelo, papi. Añádele 50 camisillas de la Heavy. Vamos, déjame ver si tengo disponible para aquí. Ahora que estoy para pedir. Bueno, tengo que bajar al canto rapidito entonces y te digo rapidito eso. Dale, porque yo estoy acá en la City. Pero si quieres, pues yo le caigo a tu canto o no. Pues dale, mejor. Mío, como tú quieres. Pues dale, mejor. Está bien en el canto nosotros ahí entonces. Porque si tengo eso, pues es pesadito. Dale. ¿Subido? Guaramato, papi, esto no es vigilio. ¿Es Guaramato? No. Aquí se ve un carro, pero no se ve gente. Ahí se ve gente, recién. Estoy buscando a FJ. Dale, vino por allá ahora. Marrón, está por ahí, está despierto por ahí. ¿Qué? Marrón, no se ha despertado. No, va para despierto.
No veo. Me arrancando. Mira. Lo que te voy a dejar ahí. Revisa ahí en la materia. Dale, papi, tranquilo. Ahí, ya hay papito tú. Vamos ahí. Los palos están ahí, papi. Si quieres ven para que los veas, pero que están enteros por ahí. Saqué más de 20. Sí, tengo más. Aunque la mochila la tengo de la chica. Ahí también por la casa, porque la tenía ahí, la tenía que dársela por ahí a él. La tenía le quito por espera y todo eso. Son 1000 las cortas, ¿verdad? 1000 las cortas, 15000 los palitos. ¿Y cuántos los palos? 6000. 6000, pues serían. Y con los chalequitos serían. 60. Era, 60. 50, 20, 80. Ahí. Y los chalecos, 50 30. A 600, ¿verdad? 120. 30, sí. 120, si no me equivoco, 100, ¿verdad? 100, 110. 110. Sí. Yo saco la los palos, no sé qué lo. Hello. ¿Hay alguien? Dímelo, Domi, estamos en. Dímelo. Estamos por Sandy, papi. Dímelo, Tommy. ¿Qué haces? ¡Ey, ey! Papi, tú con los chalecos, ¿no? Estaba aquí en el canto. Vamos para allá ahora, papi. A ver, aquí está Nico. Sala ahí en el bultito ahí, mi cabrón. ¿Cuál es tu bultillo? 4-5, creo que. Ya me llevan 4-3. No comerme algo, que tengo un hambre. Ay, bendito, un poco más de mayo aquí, no creo. Pásame eso. Cogete eso que hay ahí, Miguel. Kim. No te queda ahí. Sí, para allá, papi. A ver si quieres los chalequitos, Miguel. ¿A quién se lo paso? ¿Por teléfono o cash? Por teléfono. Si lo tienes cash, mejor. Pero si no, por teléfono. No lo tengo cash. Ah, pues. Tíramelo por aquí. No fuimos, mi gente. Él abrió el baúl de tu guagua, pero ahí no hay nada. No. Sí. No, ah. Parece que eran para los chalecos. ¿Cuántos chalecos hay? Me dio 20. ¿Te dio 20? Sí, sí, me lo. ¿Y tú tienes 30 chalecos, Kimbo? Sí, papi, quita el toma, Freddy. Me parece que trato de ponerlas, pero pesan mucho. Sí. Y no puedo. Me dio esos 20 a mí, por poco me cargó el gusto. ¡Pero Domi, papi! Cinturones. ¿Cómo es Domi? Cinturones. Estará cambiando de ropa. No, estoy aquí, ¿qué pasó? Domi. Ey. Diablo. Yo lo estoy esperando aquí. Ya vamos de camino para el barrio. Hemos cargado por ahí, chequéate que todo el área esté limpia. Okay. Si nos puedes preparar un mangú con una salchicha frita, queso frito, si puedes. Tenemos hambre, please. Yo no sabía que tú eras un grupo de chef. Bueno, como lo estás haciendo nada, nos vas a cocinar para que haga algo. No, yo no cocino.
Ay, Dios mío, bótalo ya, bótalo para el carajo. Patita más está bien, pero patadito no. Ay, Dios mío. Y no tienen los pies encima ni nada de esas cosas, que a ver si se usa eso ahí. ¿Tú llamaste a los chamacos o no? No sé, no, yo no he hecho nada. Me acaban de parar. ¿Te pararon? ¿Paran? ¿Dónde? Sí. ¿Dónde? ¿Cuándo? No sé por qué. ¿Los guardias? ¿Los guardias? ¿Dónde? ¿Dónde tú estás? Aquí por el canto, un momento. ¿De dónde dijo? Vamos pa' paleto. ¿De dónde dijo? Vamos pa' paleto, me pararon a dormir allá. ¿Quién? ¿Los guardias? Aparentemente. Pues nada, que te den el ticket, viejito, si te comiste la luz, pues dile, pues toma el ticket, está bien. A ver, dijo que no hizo nada y lo pararon. Ey, ¿qué es eso, tiro? ¿Me dispararon? ¿Te dispararon? ¿Dónde? ¿A ti? Aquí en Paleto, cerca del canto, dice él. ¿En dónde? ¿En dónde? En Paleto, cerca del canto de nosotros. ¿Quién? ¿Quién? Él dice una que casa, pero conchole, ellos no tienen que disparar. ¿Que te dispararon? No quiero dar mi nombre. No te dejes, Dobby. En la goma, mano, no puedo correr. Primo. ¿Dónde tú cogiste? Estoy por la playa. 10-04. ¿Pero por qué ellos te disparan? Aquí va los guardias. ¿Eres tú, Bate? Sí. Cuidado, los guardias. Aquí va los guardias. Pero ¿por qué ellos le disparan, brother? ¿Le dispararon? Él está por la playa, yo creo. Disparando la. Yo creo que él se bajó para el área de la playa. Sí, sí. El poli va a bajar por ahí. Parece que va a bajar por ahí. ¿Estás por la playa todavía, Domi? Yo creo que está batido. A Domi lo mataron.
Si le zumbaron con... Papi, le zumbaron con todo. ¿Y qué hacemos? Le zumbamos, le zumbamos. ¿Zumbarle un veno? No sé. ¿Qué me dicen? ¿Ustedes me dicen? Vamos a zumbarle. Si lo van a hacer, hazlo ahora. ¿Llegué? Es un guardia ahora en motor. Hay uno en carro. Hay tres carros, dale. Si tienen a Domi, no le tira el que tiene a Domi, porque lo puede dar a Domi. Le zumbé a Judin. Muerto, muerto uno, muerto uno, muerto uno, muerto. Viene corriendo en la playa. Yo estoy cerca de la playa en motora. ¿Eres tú, Jay? Sí, sí. Ayuden, abatí a otro. Duro, duro. Yo creo que eran esos dos nada más. Están en el radio, están en el radio. Ayuden. Voy por voy ahí, para allá, voy para allá. Cogiendo, voy cogiendo. ¿Eres tú? ¿Esos son ustedes arriba? Sí, sí. Domi. No, no veo el guardia, no veo el guardia. El guardia está en el piso y tirado. Estás bien, estás bien, estás bien. En la orilla de la playa, orilla de la playa. Mira. Cuidado, cuidado, que está por ahí. ¿Quién está a la orilla? ¿Quién está en la orilla? El guardia, el guardia. ¿Está en la orilla? Está nadando en la... Cayó, cayó, cayó. No. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Vienen, vienen más, vienen más. Vienen más, vienen más. Voy a tener que nadar, voy a tener que nadar yo. Voy herido, papi, yo voy herido. Vienen unos corriendo en la playa. Herido, herido. Dale, sigue para el canto, sigue para el canto. Yo estoy en el agua. Ay, muchachos, ay, todo bien, todo bien. Ay, qué dolor de cabeza, ay. Ay, qué dolor de cabeza. Nico Bellic. Cuéntenme, ya, y Nico, ¿qué pasó? Nico, ¿qué pasó? Bueno,
Ustedes son los que nos pueden orientar aquí, ¿qué pasó? Nosotros tenemos la mente perdida. Bueno, esto fue lo que pasó. Yo y Benny estábamos por Sandy por allá en motora. Y de momento, Domi nos tira por el radio que la policía lo paró o algo así, que sí o qué. Y de momento... Y le sacó un arma. Sí, de momento viene y dice, me están tirando. Y yo, pero qué diablo está pasando. Y nos dice, estoy en la playita del 1040, creo que 1040 ahí al norte, qué sé yo qué. So, llegamos, parqueamos las motoras, empezamos a tirar. Si no me equivoco, Quique tumbó como a dos o tres, no sé. Y nada, empezaron a... Tumbaron a los que estaban ahí, llegaron más. Yo, Ben y Nico nos fuimos corriendo. Tumbaron a Ben y yo y Nico nos tiramos en el agua. Pero de momento Nico me tira por el radio y me dice, ¿tú estás en el canto? Y yo dije, no, yo estoy nadando para el carajo. Y él dijo, están en el canto. Y yo escuché tiros y dije, pero ¿quién ya lo está en el canto? ¿A quién están tiroteando en el canto? Bueno, en verdad no sé a quién le estaban tirando, porque yo y Nico estábamos en el agua y yo creo que a ese tiempo ya todo el mundo había caído. Eso, en verdad, ni sé qué día lo estaban haciendo. El domingo. Escucha los guardias. Míralos ahí. Entraron para acá. Sí, míralos. ¿Dónde van? ¿Ustedes tienen la consola? Llega a cogerle zumbo, sí. Yo sí. Ok, yo guardé la mía. Nadie más tiene Nancy, ¿verdad? Yo tengo. Sí. Tengo unos percuertitos aquí. Dale, sí. Unos percuertitos aquí. Están pasando de nuevo. Todo el mundo está dentro. Sí, aquí un techo, una casa. Bueno, yo no. Dale. No, bueno, nada, yo no tengo nada encima, o si quieren joder. ¿Aquí no se puede guardar nada? No, aquí no. No, papi, me está asustado. No, porque yo pensé que estos cogieron para acá para guardar.